seguimos con la historia, pero ahora vinculada al arte. Y me estoy dando el lujo de destapar algunos cuadros de esta muestra que está tapada porque está dormida. Se va a estrenar hoy a las 7 de la tarde. ¿Y de qué estamos hablando? Historia que vive. Me estoy yendo al encuentro con Sisto Pascale porque esto es una muestra de sus alumnos que han elegido personalidades, personajes de la historia uruguaya y nos van a contar de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. ¿Qué es esta muestra tan hermosa que tenemos aquí en el anexo del Palacio Legislativo? Bueno, primero que nada, buen día a toda la gente del canal y al Uruguay. Esta es una muestra que nació en el taller hace aproximadamente un año y poco. Son 31 alumnos del taller, es una parte del taller, en la cual lo que describe, bueno, estamos acá con Sergio, que también es alumno del taller y que fue uno de los impulsores de la idea. Historia que vive, como una vez hablando con él, él me dice, es el pueblo pintando su historia. O sea, si lo tuviéramos que definir sería eso. Y bueno, cada uno tuvo la libertad de pintar el personaje que eligió, la libertad total de elegir material, temática, composición. Y bueno, es una muestra que empieza desde los charrúa y termina al último presidente muerto. Es muy importante destacar que todos los que están acá hoy retratados son ya fallecidos. Quizás Sergio puede explicar un poco mejor de parte de él, pero lo que sí quisiera agradecer es primero el Palacio Legislativo por brindarnos el espacio, la Comisión de Educación y Cultura del Senado, a la senadora pasada, que justo era la presidenta en su momento cuando arrancamos con todo esto, porque realmente, digo, hicieron que todo esto fuera posible, nos dieron este hermoso espacio para exponer, y bueno, si me permitís, me gustaría que Sergio nos cuente también de parte del otro lado de la cancha cómo se vivió. Bien, ¿hace cuántos años estudias con Sisto? Dos. Dos años. Sí, tarde empecé, ¿no? Con 58. Bien. ¿Por qué es tan importante esta muestra? Y ustedes me hablaban también de la simbología que representa. Mire, también es importante entender que yo trabajo hace 33 años en el Palacio Legislativo. Sí, yo entro con la democracia acá. Y mi amor y mi dedicación también a la vida política tiene que ver con lo que sentí que había que pintar. Es decir, yo creo que el Uruguay tiene un acervo, una riqueza cultural de diversidad, de amplitud, de tolerancia, de capacidad de diálogo, de la capacidad de armar un país entre, al principio entre dos partidos, después entre tres partidos. Que en un año electoral me parecía interesante que el arte expresara este mensaje. El mensaje es: el Uruguay somos todos. Y usted ve acá que estamos desde Raúl, desde Sendic Padre, pasando por Jorge Valle, pasando por Wilson, por Luis Alberto Herrera, por Aparicio, por Don Pepe Valle, por Alba Roballo. Es decir, hay de todo. Después del mundo de la cultura, Onetti, Ida Vilariño, Carlos Maggi, Benedetti, es decir, Candó, que fue quien hizo la proclama del obelisco, después Gardel, después las poetisas, es decir, Juana de Barburú, las primeras, después las primeras políticas, Paulina Luisi, es decir, hay de todo. ¿Fue fácil para los alumnos elegir con quién representarse? No, no fue fácil. Hubo una primera lista. Esto es una lista pobre, muy pobre. Es decir, si uno ve la riqueza que hay en Uruguay, tendríamos que hacer 500 cuadros. Entonces, pero dijimos, bueno, acá hubo también a veces necesidad de decir, ¿cuál cara puedo pintar yo? Porque somos alumnos. Es decir, el primer cuadro de la muestra es un charrúa, que su mitad de rostro es un puma. Lo hizo una chica de 19 años. Es decir, después está, por ejemplo, Gardel, también una persona muy joven. Es decir, todas las personas buscaron la cara que les hacía más fácil pintar también. Porque estamos en proceso, ¿no?, de aprender. Bien, bueno, entonces hacemos la invitación. ¿A qué hora se abre la muestra y ya pueden venir a disfrutar de estos cuadros? La muestra arranca a partir de mañana, 2 de abril. Lo interesante, Jimena, de esto también es ver que los cuadros están todos tapados y eso es muy interesante, lo destapamos para ustedes hoy, es porque la muestra todavía no nació.
La muestra hoy de noche van a ser, a partir de mañana está abierta al público hasta el 12 de abril, los invitamos a verla. Y bueno, la verdad que con los gurises como Sergio y los demás, como estamos mucho más que agradecidos en el taller, porque realmente son 31 embajadores de un taller que viene trabajando, digo, hace muchos años con este tipo de temática. No, esta es la primera vez que se hace una muestra de este estilo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, así que una muestra de alumnos de todas las edades, adultos, adolescentes, súper enriquecedora para aprender un poco de historia y ver cómo se une la historia con el arte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Volvemos con ustedes, chicos. Muchísimas gracias, Jime, gracias por este recorrido.